9 de noviembre del 2013. El verdadero significado de la santa ira de Dios. El amor incondicional y justo no es solamente dar la vida por la salvación de las almas, así como lo ha demostrado Cristo con su crucifixión, sino que también es el sublime valor que expresa la santa ira de Dios, es decir, su divina justicia. Amor. Amor infinito por los débiles, los pacíficos, los buenos y todos los sujetos mencionados por el Hijo de Dios, Jesús Cristo, en el Sermón de la Montaña. La condena de los responsables de genocidios humanos y su exilio de vuestro mundo es la prueba de la existencia de Dios, la prueba de un verdadero amor divino, exento de hipocresías, corrupciones y debilidades. La justicia de Dios es la liberación del pueblo sometido y aplastado por los poderosos, un pueblo en el que la misma justicia divina ha separado el trigo de la cizaña, el bien del mal. Sí, así es, porque también en el pueblo hay justos e injustos, buenos y malos. La ira de Dios no es un capricho de los dioses, sino que es la esperanza, certeza para aquellos que merecen una vida en la que la justicia, la paz y el amor reinen soberanas. Un omnipotente Señor y Creador, amigo de hombres poderosos y tiranos, sería la muerte de Dios y la victoria de la nada, de la casualidad, del mal sobre la naturaleza y la creación misma. El amor incondicional y justo representa, por lo tanto, además, la manifestación de la santa ira de Dios. Si llegarais a comprender esta gran verdad, en el momento que leáis los mensajes celestes que anuncian la justicia del Espíritu Omnicreante, no os escandalizaréis, sino que os alegraréis y daréis gloria a Cristo. Leed, meditad y deducid. La ira de Dios, parte 5. La orgía de Satanás y la blasfema contra el Espíritu Santo. Os ha sido dicho: no podréis servir a dos señores, a Dios y a Mamón, dinero. Vuestros poderosos son cínicos, odiosos, violentos, sedientos de sangre y de poder. Y vosotros, súbditos de las grandes Babilonias del tercer milenio, que vivís de sus migajas, no sois menos cobardes e indiferentes que los que pertenecían a las antiguas Babilonias. Vuestras instituciones económicas le niegan a la gente pobre los créditos para sobrevivir, mientras que financian con dinero, en miles de millones, a las empresas que construirán las armas atómicas, es decir, que provocarán la muerte y el exterminio de miles de millones de seres humanos. Los propietarios de estos bancos, sus políticos serviles, los jefes religiosos y militares, y hasta incluso los ciudadanos que permanecen indiferentes ante esta terrible ofensa contra el Creador, han blasfemado en contra del Espíritu Santo y, por lo tanto, no tendrán perdón. Únicamente las almas que trabajan a favor de la vida y de la justicia, ofreciendo todo y su propio ser, recibirán como don el reino de Dios, el que muy pronto también será instaurado en la tierra. En mensajes anteriores os hemos preanunciado la próxima manifestación de la ira de Dios. Os aseguramos que la misma estará cargada de justicia divina y no habrá reducciones de pena para ninguno
de los responsables del delito antes mencionado. El perdón y la gloria serán para los justos y para los elegidos, quienes, como ha sido prometido, heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra. Paz. Del cielo a la tierra, un arcángel solar a través de Giorgio Bongiovanni, San Giovanni Pordenone, Italia, 9 de noviembre del 2013, 18:05 horas. Thank you.